todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo el video de este maquillaje o cómo hacer este maquillaje usando las sombras que vienen en la paleta Soul Blooming de la de Palabra. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo el tutorial. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo el tutorial de este maquillaje ahumadito azulito, digamos así, hecho con las sombras que vienen en la paleta Soul Blooming de la marca Nabla Cosmetics. Ya tienen mi reseña en el canal, que es el video anterior a este video. Y este video, digamos que lo hago como me lo han pedido ustedes. No me refiero a este video exactamente, digamos así, pero me han pedido varias personas que hiciera videos hablados de maquillaje, o sea, quisiera tutoriales hablados. Y dije, bueno, puedo hacer este video precisamente así, porque ya que, o sea, de todos modos tengo que grabarlo o quiero grabarlo, ¿por qué no hacerlo así como me lo han pedido ustedes? Así que este video va a ser obviamente más largo y va a ser hablado y les voy a platicar una que otra cosita que espero que les interese, les sea interesante, lo que sea. Se están cayendo mis cosas. Y aparte, obviamente, van a ver cómo hacer este maquillaje. Así que si les gustaría ver cómo conseguir este resultado, y antes de que se me enrede más mi lengua, vamos a empezar. Y bueno, entonces vamos a empezar. Me voy a estar quitando mis lentes. Lo único que llevo hoy en la cara, bueno, en este momento, es una base, bueno, base de maquillaje. Es esta de Maybelline, la... ¿cómo se llama esta base? La Superstay Full Coverage. No me termina de convencer. Como pueden ver, el tono es un poquito oscurito. Es el tono más claro que yo pude encontrar, el 120 Classic Ivory. Yo quiero pensar que es el tono más claro que existe aquí en México, no el que existe obviamente en la línea como tal, pero bueno, no me termina de convencer y pienso que puede ser el tono, pero bueno. Y bueno, entonces vamos a hacer hoy este video así, hablado por su petición de ustedes, como ya se lo mencioné al inicio. Y a veces pienso que ustedes piensan, suponen, que yo no quiero hacer ciertas cosas. Voy a estar aplicando esta prebase de Milani. No las quiero hacer porque sí, o sea, ¿no? Pero sinceramente, obviamente, hay cosas que yo no quiero hacer porque pues no me interesan, o tal vez no tengo la posibilidad de hacer, o lo que sea, ¿no? Pero hay cosas que realmente yo opto por algo más, no más fácil tal vez, sino que más rápido, que porque yo no tengo mucho tiempo para grabar mis videos. No tengo ahí 5 horas en el día como para estar grabando, porque yo grabo, edito mis videos. Bueno, subir es lo más fácil realmente, pero grabo y los edito cuando mi hija duerme. Y a lo mejor ustedes piensan que ella duerme 3 horas, o sea, corridas, pero realmente no es así. Como mucho duerme 2 horas, pero esa pasa muy rara vez. Y obviamente yo no puedo saber si hoy es el día. Entonces normalmente duerme entre 1 hora 20, 1 hora y media más o menos, no es mucho tiempo. Y luego en esa hora y media algunas veces tengo otras cosas que hacer, o quiero hacer otras cosas, y como trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces pues es esto, ¿no? Por eso desde hace mucho que no he grabado un video así hablado. Bueno, sí, yo les grabé, nomás que ese video no sé si va a ser, o sea, si ya lo habré subido o lo subiré después de este video, todavía no sé, ustedes ya obviamente lo saben. Les grabé mi primer video en inglés, y sí es hablado, más que es en inglés, pero bueno. Entonces es esto, digamos, para apurarme, es por eso que al menos los videos los
tutoriales los hago no hablados porque es mucho más rápido. Normalmente ya tengo un ojo hecho. Me maquillo mientras estoy con mi hija, medio me permite, digamos así. Y ya nomás grabo el otro ojo que tardo por decir 20 minutos y ya, ¿no? Y tengo tiempo para hacer otras cosas si es que quiero, necesito, por ejemplo, empezar a editar o lo que sea. Pero bueno, voy a estar usando esta sombra de Bisú, la número 50 Marfil, que es un tono hueso, digamos así, o tono marfil, ¿verdad? Y lo estaré aplicando debajo de mi ceja. Bueno, es lo que normalmente hago, es lo que me gusta hacer. Y bueno, entonces es esto, no es que ignore sus peticiones o cosas así. Algunas cosas se me complica hacerlas también porque tengo que, primero, antes de grabar, por ejemplo, algo que ustedes me piden, necesito prepararme. No puedo sentarme así como ahora, por ejemplo, sentarme y a platicar nomás y estarme maquillando. O sea, me es imposible, entonces tengo que prepararme y no tengo ese tiempo para hacerlo, digamos así, porque todo mi tiempo de día lo consume mi hija, literalmente, porque es una niña muy activa que exige mucha atención y quiere que uno juegue con ella, rara vez se entretiene sola, entonces es esto, o sea, simplemente físicamente me es imposible hacer algunas cosas, las que digamos que igual y si me interesa o me interesaría hacer, pero pues no tengo ese tiempo que quisiera tener. Y bueno, ahora sí, seguimos con esta paletita. Bueno, vamos a empezar a usar esta paleta, que de esto se trata realmente este video, nomás que lo hago hablado. Les voy a hacer un maquillaje con esta paleta, la Soul Blooming de Nabla. El video anterior es mi reseña de ella. Si no la han visto todavía, vayan a ese video, chequenlo, véanlo y todo eso. Y vamos a ver, quisiera hacerles algo primaveral, pero sinceramente no sé qué voy a hacer, nomás que sé que, o bueno, que es lo que va a salir, pero la sombra que quiero usar, digamos, en este video no es muy primaveral. Es esta Anemone, esta como morado azulado o azul amoratado, como sea que lo vean. Y no les prometo un resultado muy wow, digamos así, porque pues no sé qué es lo que vaya a salir o cómo vaya a salir, pero bueno. Primero, ya agarré una sombra, ya ven, no estoy acostumbrada. La Gia, supongo que se dice, está como tono coralito, por decirlo, como un poco más anaranjado. Se ve un poquito más coral, tal vez. Y bueno, esta sombra la estoy aplicando en mi cuenca, digamos así, como mi sombra de transición, y la difumino muy, muy bien. Y bueno, ahora voy a estar, creo que voy a estar aplicando esta sombrita como café clarito, Middle Karma, cafecito clarito, como café con leche tal vez, también en mi cuenca, pero un poquito más abajito. Bueno, entonces les comento que grabé mi primer video en inglés. Todavía estoy dudando subirlo o no, bueno, en este momento, porque ustedes sabrán si ya lo subí o no. Porque digo, mi inglés no es perfecto, simplemente porque no tengo con quién practicarlo, no tengo razones para hablarlo, digamos así, día a día. Y pues cualquier idioma se pierde de esta forma si no lo practicas, o sea, el idioma hablado. Y entonces yo obviamente quisiera aquí tener con quién hablar. Tengo amigos que sí hablan inglés aquí o en Lituania, donde sea. Pero creo que ustedes me darán la razón. Aunque uno sepa algún otro idioma, no se pone a hablar con sus amigos en ese idioma. O sea, nomás porque sí. Bueno, tal vez una vez como juego o cosas así, pero no te pones a hablar en ese idioma si ambos hablan otro idioma, por ejemplo, lituano en mi caso, ¿no? O sea, si es mi lengua materna, no voy a hablar con una amiga lituana, por ejemplo, en inglés, nomás porque sí. Y aquí en México tengo algunos amigos que sí hablan inglés, pero a ver, pues yo hablo bastante bien el español y
No hay, digamos, que necesidad en este caso, porque sería como una necesidad tal vez, o sea, la razón. Entonces no existe esa necesidad entre nosotros, hablar inglés, digamos así, comunicarnos en inglés o lo que sea. Entonces ahí está el problema, ¿no? Obviamente yo quisiera tener a alguien o el porqué o alguna razón como para hablar el inglés al menos una vez a la semana, yo qué sé, como que no sé, para que mi boca se vaya acostumbrando, si se puede decir así, vaya mejorando mi pronunciación y todo esto, así como con el español. Si ustedes ven mis videos de hace 5 años, mi acento no es el mismo, obviamente el cómo hablo no es igual, perdón, me está llegando a la basura. También por eso no grabo videos hablados, al menos de los tutoriales. Entonces, verán la diferencia o escucharán la diferencia de cómo hablo o hablaba antes. Obviamente, o sea, hay un cambio bastante significativo, digamos así. Al menos yo lo escucho. Sigo aplicando la misma sombra café hasta conseguir más o menos lo que quiero, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la razón de esto? Es porque lo tengo que hablar todos los días, lo hablo todos los días con mi esposo prácticamente, obviamente la mayor parte del tiempo, pero también con nuestros amigos, cuando nos vemos con alguien, digamos así. Y pues es eso, ¿no? Porque con mi hija hablo lituano. Y entonces, pues obviamente tengo muchísima práctica. Aún así voy aprendiendo palabras nuevas, frases nuevas. Estoy volviendo a aplicar vuelvo a aplicar la sombra anterior, la naranjadita, digamos así, la coralita. Porque quiero que se vea, ¿no? Así mucho, mucho, pero que se vea. Y entonces, pues ese es el problema. En ese video les puse subtítulos en español para los y las de ustedes que no hablan inglés, para que entiendan qué es lo que estoy diciendo. Pero déjenme saber en este video, si no vieron el otro, o si no van a ver el siguiente video, o sea, ese en inglés, si ustedes hablan inglés o qué idiomas hablan, si los practican o si no los practican, sienten lo mismo, porque yo creo que a todo mundo les pasa lo mismo, ¿no? Si sienten que van perdiendo, digamos, esas habilidades o cosas así, digamos, o sea, les cuesta desenvolverse, digamos así. Y bueno, ahora voy a usar esta que les dije, azul amoratado, Anemone, en todo mi párpado móvil, y vamos a ver qué tal. Porque esta creo que, si no recuerdo mal, sí se cae bastante. La voy aplicando así, a toquecitos, como para que se caiga menos. Fijamos producto. Y bueno, pues esto es. Este es el problema que tengo con el inglés. Lo mismo con el estonio, que es el idioma de Estonia. Lo estudié en la universidad 4 años. Digamos que no llegué a, o sea, desenvolverme así de bien como en español, porque el español siempre estuvo en mi corazón. Digamos, era el idioma número uno que quería yo aprender, ¿no? Pero sí, realmente era buena, o sea, era buena estudiante, había aprendido muy bien hablarlo, a escribirlo y todo esto, que estonio es muy diferente al lituano, obviamente el español igual, pero es, bueno, si ustedes no saben nada sobre los idiomas, existe, digamos, como un árbol de idiomas del mundo, y cada idioma del mundo que existe le pertenece a alguna rama, por decirlo así, o una familia, como lo llaman. Entonces, el estonio, junto con el finlandés y el húngaro, pertenecen a una familia completamente diferente, distinta, otra familia. Y el lituano, junto con el letón,
que es el idioma de Letonia, que es un país al norte de Lituania, o bueno, es nuestro vecino, y Estonia está aún más al norte, que es vecina, bueno, ese país es vecino de Letonia. Entonces, el letón y el lituano pertenecen a otra familia, que es de idiomas bálticos. Y realmente la estructura de... Yo no hablo finlandés. Cuando escucho el finlandés, se me hace muy parecido, pero entiendo que no entiendo, entonces me doy cuenta que es el finlandés, no es el estonio, ¿no? Entonces, porque son bastante parecidos el estonio y el finlandés, al igual que el letón y el lituano, nomás que obviamente si hablas lituano no quiere decir que vas a entender todo lo que le digan en letón, ¿no? Entonces digo, la estructura, la gramática es completamente diferente de esos dos idiomas. Y yo siento que eso también hace que se pierda mucho más fácil todo el conocimiento que uno tiene si no usa ese idioma. No digo que día a día, obviamente sería lo más perfecto, pero al menos ahí, no sé, de vez en cuando, por decirlo. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo hablé, pero bueno. Entonces, el inglés es lo mismo, nomás que con el inglés es más fácil en el sentido de que muchísimas cosas en este mundo las puedes escuchar, leer, lo que sea en inglés. Obviamente en Estonia también ahora en internet puedes hacerlo, pero es un idioma más común que el estonio, ¿no? O que el lituano. No sé si puedan darse cuenta, pero aún así cayó un buen de sombra aquí. Voy a tener que limpiar eso, pero bueno, voy a difuminar un poquito. Esta sombra es muy bonita, pero me gusta no su tono, sino que se pierde, ¿no? Déjenme ver, creo que voy a tomar este espejito, que me voy a ver mejor. Sí, se pierde con el paso del tiempo. No sé, a ver cómo sale este maquillaje, que no estoy segura de que salga muy bien, pero bueno, es un ejemplo de maquillaje que se pueden hacer con esta paleta. Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, ahora voy a tomar la sombra más oscura, que es Caravaggio. Creo que en mi reseña dije Caravaggio. Por alguna razón lo estoy pensando ahora, así como lo estoy recordando, así no sé. Pero bueno, es Caravaggio, que es italiano, porque la marca es italiana, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que significa esta palabra. Así que si la pronuncié mal en mi reseña, lo siento, si alguien de ustedes sí habla. Así habla italiano. Y bueno, entonces esta sombrita cafecita, chocolate, la voy a estar aplicando entre la sombra azul amoratado y aquí, digamos, o sea, como en mi cuenca, digamos, como para que se vea más o menos decente esto. Más o menos decente. Ustedes han de pensar que todos los días mis maquillajes salen perfectos y realmente no es cierto. A veces tengo una idea en la cabeza y digo, este maquillaje, así como me lo imagino, con esta paleta, me va a salir perfecto y nada que ver. O las fotos se ve mal o lo que sea. Y por eso luego pasa, no sé, por decir una semana. A veces no me maquillo en toda una semana o 5 días o cosas así, pero a veces sí me maquillo, pero me tomo fotos. Y no me gusta cómo se ven las fotos, lo que acabo de hacer. Entonces por eso no publico maquillajes todos los días, no tal vez, pero cada semana. Porque lo que hice hoy, por ejemplo, no me gustó. Entonces bueno, así es esto del maquillaje. Lo mejor es que se quita, ¿no? Obviamente no me considero una profesional o algo. También, obviamente, sé más que alguna otra persona, tal vez, que nomás se pone rímel o, no sé, nomás se pinta los labios, como mi mamá, por ejemplo. Ella no sabe nada sobre esto. De joven sí se maquillaba, sí se puede decir así, pero no hacía cosas que hago yo, digamos así. O sea, lo más sencillo posible, ¿no? En aquellos tiempos tampoco existían, al menos en Lituania, no existían muchas cosas así que digamos, ¿no? Tantas marcas de maquillajes o tantas cosas en cuanto al maquillaje.
Bueno, entonces, obviamente sé más que mi mamá, ¿no? Pero obviamente tengo menos práctica o conocimiento o lo que sea que todos los artistas, los que son profesionales, los que viven de esto, no sé, como maquillistas de cantantes, de actores, todo esto, no sé, de Jennifer López, por decir, ¿no? De Lady Gaga, yo qué sé, ¿no? Entonces, obviamente ellos tienen mucho más, bueno, tienen su estilo para empezar, ¿no? Cada quien tenemos nuestro estilo, pero tienen mucha experiencia, mucha más experiencia, y tienen, bueno, sus trucos y cosas así, ¿no? Lo que me falta a mí tal vez es más experiencia en otras personas, porque yo me conozco, yo conozco mis ojos, pero y por lo mismo muchas veces no hago ciertas cosas como los cut crease, porque mis ojos que son caídos, cada ojo caído no es igual, también hay que tenerlo en cuenta, pero en mis ojos caídos no se ve bien, o al menos yo no he encontrado la manera de hacer que se viera bien un cut crease. Por ejemplo, aquí también tengo un problema desde hace un rato, que aunque difumine y difumine y difumine, siento que no se difumina, pero esta es mi piel, o sea, como arruguitas, por decirlo, ya me estoy haciendo vieja, pero que hacen que se vea mal difuminado, aunque realmente no lo es, o sea, no está mal difuminado, pero pues así se ve. ¿Y qué le hacemos? La edad, nos estamos haciendo viejos todos, pero bueno, así es esto. Voy a replicar la misma sombra azul, morada, pero con los dedos, porque se ha perdido bastante, y eso es lo que me molesta bastante de esta paleta y de cualquier paleta que tenga sombras así. Obviamente cuando aplicas otras sombras se puede perder algo, pero a veces algunas sombras son muy malas, o sea, se portan mal, me refiero, no malas de calidad, que se pierde casi todo lo que se ha aplicado. Pero bueno, así que está quedando esto, no sé cómo te les parece a ustedes. Tengo una toallita a la mano, pero bueno, voy a limpiar mi dedito aquí. Pues nada, yo creo que ahora lo que voy a hacer es pues limpiar todo esto, hacerme las cejas para que sea un poquito más rápido, y regreso en un instante para ustedes, obviamente. Y bueno, ya regresé, como pueden ver, ya me hice mis cejas. A ver, okay, aquí tengo azul. Me puse a corrector, bueno, me puse dos, que se está acabando, de ColourPop, el tono Fair 02, o bueno, 02 más bien. Me queda demasiado claro, aunque siento que oxida un poquito. Entonces lo combiné con este de Catrice Camouflage. ¿Qué? Liquid Camouflage, lo consiguen en Bellísima, en tiendas Bellísima. Y este es el tono 010 Porcelain. Me gusta muchísimo, me queda muy bien. Y todo lo sellé con este polvito. Tiene mi reseña de hace 2 o 3 años de Coty Airspun. ¿Y qué más hice? Ah, y mis cejas me las hice con este trío, Brow Trio de Beach Cosmetics, Flawless Brow Trio. El mío es en el tono Light. De hecho, chequeé no hace mucho en su página y ya no vi ese trío. No sé si fue que ese día no lo tenían o ya no lo van a tener, pero bueno, tampoco es que sea el fin del mundo, pero a mí me está gustando, me ha estado gustando desde hace unos cuantos años que uso este trío. 4 o 5, no sé, y sí me gusta, pero pues, si ya no se va a poder conseguir, obviamente Beach Cosmetics, bueno, no obviamente, Beach Cosmetics se consigue aquí también en tiendas Bellísima, de hecho, pero no sé si tengan este trío, porque siempre lo he comprado en internet, o sea, en la página de la marca, pero bueno.
Bueno, vamos a seguir. Hay que hacer algo debajo o en la línea inferior. Yo creo que no la voy a hacer tan oscura. Quiero usar para ustedes esta sombra, este tono rosado, digamos, Climbing Rose. Tono también como metalizado, por decirlo, o brilloso, que no sea todo muy muy ahumado, que no sea todo tan muy oscuro. Yo no soy mucho de ahumado, sinceramente, en mi piel, y veo que tengo aquí algo clarito, no sé de dónde, pero bueno, de algún lado salió, pero bueno. Entonces esta sombra la voy a estar aplicando así a lo largo de mis pestañas, y luego vamos a ver qué otro tono aplico, qué hago, no sé, porque pues es lo que se me está ocurriendo en el momento y es lo que hago, digamos así. Pero bueno, ustedes déjenme saber si ustedes tienen esta paleta, porque no todos los que me ven viven en México. Supongo que la mayoría, desde hace un rato no he checado en YouTube, en mi cuenta, esos datos, pero hay gente que me ve desde Estados Unidos y desde otros lados, y donde es más fácil conseguir los productos, no necesariamente esta paleta, los productos en general de la marca Nabla. Entonces déjenme saber si ustedes la tienen o qué paleta tienen. Si tienen esta, pues compartan su opinión conmigo, ¿no? Siento que necesito un poquito de tono oscurito. Yo creo que... estoy limpiando mi rostro. Voy a usar, vamos a ver qué tal sale, la Garzón, creo que se dice, este tono cafecito, un poco como bronceadito. Al final, aquí un poquito. Y si no, voy a usar la sombra más oscura. Sí, yo creo que sí voy a usar la sombra más oscura, la mate, un poquito aquí. Para como que tenga sentido, no sé cómo llamarlo. Bueno, así está quedando este maquillaje, que no se ve mal. ¿Saben qué quiero aplicar en esta sombra morada azulada? Un poquito de la sombra Garden Gate, esta moradita como lilacia, así un poquito con el dedo. Espero no arruinar nada, pero hace tipo tal vez un poquito halo o cosas así, no sé. Vamos a ver cómo queda. Miren, así como darle luz un poquito. Un poco de lucecita en el centro del ojo. No lo había hecho esto. De hecho, con esta paleta, si no lo recuerdo mal, les hice un maquillaje para la Navidad el año pasado. Entonces, técnicamente este maquillaje no es el primer maquillaje que me están viendo, o sea, hacer con esta paleta. Y creo que fue diferente. Creo que usé los tonos como rosaditos, anaranjaditos, coral de esta paleta, si yo lo recuerdo bien. Y bueno, ahora pues estoy haciendo algo un poquito diferente. No está saliendo mal este maquillaje. No, es que mi experiencia con esta paleta es un poquito diferente, un poquito no tan positiva como me hubiera gustado. Con el paso del tiempo, al menos en ciertos maquillajes, las sombras se pierden demasiado rápido, digamos así. Pero bueno, ahorita necesito otra brocha, una brochita chiquita como esta. Y voy a usar la sombra Philosophy, esta rosadita, la más usada, en el lagrimal, para darle un punto de luz al ojo o a los ojos. Es una sombrita bonita, brilla mucho, pero en el ojo no es lo que yo veo aquí en el empaque. Las cosas como son.
Bueno, así es como se está viendo esto. A mí me está gustando. De hecho, esa sombra clarita la subí hasta acá. No sé cómo se ve en la cámara. A lo mejor se ve horrible, no sé. Pero en persona se ve bien. O sea, que suba un poquito esta sombra clarita. No tengo muchas ganas de ponerme ningún delineador, pero creo que sí me voy a poner uno a raíz de las pestañas, digamos así, porque quiero ponerme unas pestañas postizas. Pero antes voy a usar este delineador waterproof o tinta line de Bisú, que es el número 04, un tono como cafecito, por así decirlo, cafecito rojizo, en la línea del agua. A ver, me lo pongo y ahorita vuelvo. Bueno, ya me apliqué ese tinta line. Déjenme saber, porque creo que... Bueno, no creo. Es lo que me está pasando con los tinta line de Bisú. Es que, no digo que todas las veces, pues, pero muchas veces, la mayoría de las veces, el color que sea que aplique, antes era solamente con el negro. No sé si por lo viejo o lo que sea, o porque mis ojos se han hecho más sensibles, lo que sea. Me lloran los ojos. Me lloran los ojos de por sí muy seguido, de por X cosa, porque se les da la gana. Y mi esposo dice que debería de maquillarme menos a lo mejor. Pero digo, es que yo me maquillé igual que ayer y hoy sí me llora el ojo porque normalmente es uno. Y ayer no. Entonces no sé, pero con los esos delineadores de Bisú sí como que me pasa más seguido. Perdonen el ruido, siguen con sus construcciones desde hace... No sé, un año creo. Voy a aplicar este delineador de Kiko. No sé si esté disponible todavía, pero, ay, porque dice Summer 2.0 Eye Maker. Y lo voy a poner, digo, nomás a raíz de las pestañas, porque voy a ponerme unas pestañas postizas. Pero no quiero hacerme ningún delineado de gata ni nada por el estilo. Bueno, ahora me pongo esta máscara de pestañas de Too Faced, la Better Than Sex. Ustedes no creerán, pero estoy grabando casi toda una hora, tal vez un poquito menos, pongamos que 45 minutos, 50. A ver si ahora me entienden por qué trato de ahorrar el tiempo. Y aunque me guste hacer videos y todo, pero necesito hacerlos lo más rápido posible, al menos los que sea posible, ¿verdad? Como los tutoriales de maquillaje, que hay personas que prefieren ver los tutoriales sin que uno hable, y más que nada cuando no hablan el idioma que uno habla en el video, digamos así. Entonces, viendo el video, pues todo quedó muy claro, digamos así, y quieren verlo lo más rápido posible, ver qué sombras puso la persona, pero es qué productos o qué tonos nomás. Y entonces, por eso que los hago así también, se lo practico, digamos. Me voy a broncear con este producto de Essence, Sun Club Matte Bronzing Powder, el número 01 Natural, el bronceador de Essence. Y bueno, desde hace un año más o menos empecé a broncearme, un poquito menos, porque fue como en junio. Y me encantó, no era de los bronceadores, pero pues me encantó por alguna razón. Creo que yo tenía un poquito de bronceado natural, digamos así, porque hizo muchísimo calor cuando fuimos a Lituania. Casi los 3 meses que estuvimos ahí, 30 grados de calor. Entonces, obviamente, o sea, me bronceé, o sea, bronceé mi cara porque pasábamos mucho tiempo afuera. Aprovechando, digamos así, porque Lituania, o mi ciudad, que es la capital, Vilnius, es muy tranquilo y todo, y cuando es verano la gente aprovecha para estar afuera, o sea, aunque sea en la ciudad, pero para estar afuera, para tomar el sol, para tomar, no sé, comer un helado, tomar un café frío, lo que sea. Entonces es lo que hacíamos nosotros también. Y entonces empecé a broncearme, de repente se me dio la gana y me gustó muchísimo. Voy a usar este rubor de Milani. Está feo porque tenía una etiqueta de Milani, es el tono 06 Lady Rouge, que es un tono muy muy llamativo, así que con mucho cuidado para que no me pase como en ese video de hace también como un año, que no sé si lo vieron, de una muchacha que
tú, no sé si era un programa o cosa así, empezó a maquillar a la modelo y que le pone medio kilo de rubor. No sé, pudo haber sido un error, o sea, los nervios, o sea, qué sé, pero no sé. Pero bueno, ¿qué iluminador voy a usar? Igual y este de Nabla Cosmetics, que se llama Venus Sand. ¿Y dónde está mi brocha? Luego mi hija agarra mis cosas y ya no encuentro mis brochas. Pero bueno, es así, como también un poquito tirando a duraznito, cosas así. Doradito. Y ahorita me pongo las pestañas y vemos que labial me pongo. Bueno, ya me apliqué las pestañas, usé estas de House of Lashes que vienen en cajita así. Las hay de diferentes estilos. Estas son Lavish Noir. Las empecé a usar desde que las recibí, obviamente, y me encantan realmente. Esperaba que fueran más pesadas, digamos así, pero me encantan por, o sea, teniendo en cuenta lo dramáticas que son muy cómodas. Y usé su pegamento de House of Lashes, que me gusta mucho también desde el primer día, nomás que deja residuos difíciles de quitar, residuos en las pestañas. Y estuve pensando que el labial ponerme iba a ponerme el mismo de siempre. Bueno, no el mismo, pero de la misma marca. Pero decidí que quiero usar este Intense Butter Gloss. O sea, hacer unos labios un poquito brillositos, o que sean brillositos. Y este es el tono Apple Dumpling. Un tono también como anaranjadito un poquito, digamos así. Va con el tono, digamos, que tengo aquí. Pues vamos a ponérnoslo.